the longest hair ever. Totally hot, totally cool, totally hair Barbie. Comb it out, add some depth, gel it, scrunch it, now you set. Make it fun, make it now, hair so long, it's totally wow. Totally hair, totally hot, totally cool, totally hair Barbie. You've got something special. Whoa. Totally hair Barbie doll has blonde or brunette hair down to her toes and comes with depth styling gel. Dolls each sold separately. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocky. Hoy les quiero estar haciendo un unboxing de esta hermosa muñeca que ven aquí, que es nada más y nada menos que la Totally Hair Barbie, pero esta es la versión brunette, como ven por aquí. Ya le llegó la hora, ya la tenía por ahí guardadita. Aquí está, entonces esplendor. Por aquí tengo también de compañía a la Totally Hair Barbie, a la versión pues rubia. Como verán, esta muñeca pues yo le hice reroot. No sé si vieron mi video en que yo le hice reroot. Si no lo han visto, vayan a verlo, que les muestro cómo fue que yo le puse todo este pelo, todo este hermoso pelo, y me encantó el resultado. Y se lo hice un poquito, se lo recorté un poquito más largo que la original, porque la original creo que le llega el pelo hasta justamente hasta las piernas. Pero yo se lo hice un poquito más largo, que a mí saben que a mí me encanta el pelo largo. Pero miren qué hermoso. Y este pelo que yo usé es Canecolon, este que ven aquí, que es la textura original de la Barbie, pues, o sea, el pelo que tenía originalmente. O sea que está súper bien. Este lo voy a dejar por aquí, al lado. Y vamos a ver un poquito más de cerca esta. Aquí lo pueden ver, dice Brunette Barbie. Viene con todo ese gel, el depth gel, que hoy ya no tiene que servir porque tiene tantos años. Viene con sus accesorios del pelo, viene más accesorios, esa bandita. Aquí podemos ver, este es el Ken, Totally Hair Ken. Esta es la parte de atrás. Ahí vemos. Miren qué bonitos son los tres. Esta caja no la voy a botar. Siempre yo boto todas las cajas de las Barbies que yo siempre abro. Pero esta yo no la voy a botar porque lo voy a recortar esto y voy a utilizarlo como cuadrito y pegárselo a la casa de Barbie que yo tengo. Pienso que sería buena idea. Y esta dice que salió en 1991, no sé, realmente, porque mucha gente dice que salió en el 92 y aquí pues la caja dice el 91, so, no sé. Pero como ven, esta dice que fue hecha en Malasia, dice. Esta fue hecha en Malasia y el gel, el styling gel, fue hecho en Estados Unidos. Miren qué preciosa se ve ese rostro. Y bueno, vamos a empezar a sacarla de su caja. A veces me da cosa abrir estas muñecas que son tan valiosas y sacarla de su caja, pero es que ya saben cómo, qué yo opino sobre las muñecas en caja. Entonces, pues mejor las saco. Si las puedo disfrutar más y ser más bonita. Me gusta el background bien verde neón. Ahí está, tiramos la caja. Miren qué preciosa se ve. Está bien bonita esta muñeca. Me gustan las dos versiones, fíjense. Eso es muy, muy cool. Vamos a empezar a sacarle esto que viene con unos accesorios. Vamos a sacarlos de aquí. Aquí vienen con su peinillita, viene con unas, con sus zapatos, sus tacones, y viene con unas liguillas extra por si quieres hacerle diferentes estilos de cabello y eso. Pueden ver el jelly.
trae estas dos bolitas así, como tipo pompons, para amarrarlas en el pelo. Una en este color azul y esta color bright green. Y luego tiene esta, digo que es como un gavete, pero tipo así spring, también para amarrarse el pelo, para hacerle diferentes estilos. Luego trae esta bandita que me gusta, que esta es la que yo creo que le voy a estar poniéndole al pelo, así como esta que la ven, la rosita, y esta trae un azul. Trae este librito, miren qué bonita, la Total Hair, que tiene como que unas instrucciones de los diferentes estilos de pelo que le puedes hacer, dándote como que ideas, como tutoriales. También trae este cupón como para que si tú quieres comprarle los productos de Depp, o sea, son gel, hairspray, podías usar ese cupón y te daban 55 centavos de descuento. También viene con este año de garantía. Es válido solamente en Estados Unidos, dice aquí. Y bueno, aquí está la hermosa Totally Hair. Miren qué precioso ese maquillaje que tiene. Me encanta la pollina. Yo le quería dejar la mía, la que yo le hice reroot, quería dejársela como esta, pero se la dejé un poquito más larga para que se quedara como que de ese, así. Y simplemente se la aguanté con la diadema y me gustó cómo se ve también ese estilo. Pero miren qué bella. Está preciosa. Me encanta este molde de la cara. Creo que es el molde de la Superstar. Es mi molde favorito de toda la Barbie, de todos los tiempos. Esta tiene como que, no sé si se ve la cámara, viene como manchada aquí de azul en la nariz. Creo que eso yo se lo puedo quitar con acetona sin problema. Pero se me manchó, no sé con qué. Pero a lo mejor eso es un error así de fábrica. Igual también tiene por aquí un detallito azul. I don't know. Pero miren las sombras, qué bella. Tienen como que tonalidades así, lavanda, tiene rosita, tiene azul. Está bien chula. Viene con estas pantallas en forma así de triángulo que se mueven. La diadema está puesta. Este tipo de diadema es como que tiene como que un alambre para que la moldees. Pero se ve bonita, yo creo que yo se lo voy a dejar. No sé, soy un debate si le dejo, pongo el azul o le dejo esta. Que se ven bien cute las dos. Pero bueno, miren ese pelazo. Qué hermoso. Miren el creamed. El pelo es como que este color, como castaño. Se puede decir como un brown claro. Que se puede ver que es brown. O sea, es un brown clarito. Pero miren qué largo ese pelo. Está súper bello. Y viene con este trajecito. Bien bonito. Es como que un traje así como mini. Con las mangas. ¿Cómo se le llaman a este tipo de manga? Como que manga corta, larga. I don't know. Luego tiene esta anillito, también en forma de triángulo. Luego el trajecito tiene como que un snap aquí, este botoncito, como que para que se lo quites. Lo bueno es que no tiene velcro, nada más es un botoncito. Así es, déjame ver cómo se lo pongo otra vez. Ahí está. Lo malo, fíjate, que el Canecolon me encanta, este material de pelo. Pero como ya les he dicho antes, este tipo de pelo se enreda, uy, suficiente. Bastante. Y eso es lo único que no me gusta del Canecolon. Pero fuera de eso, si no se lo tocas mucho, está bien.
Pero miren qué bella. Pues ya le puse su zapatito. Este trajecito me gusta porque viene con... Ah, no, no es el traje. Pensé que el traje ya tenía una panty cosida, pero no. Esta es una panty aparte que trae. Como ven, tiene elástico. Y ahora, déjame mostrarles las articulaciones que tiene. Esta es twist and turn, que se mueve la cintura. Tiene los brazos que se mueven así. Los codos pues ya están en esta forma. Que fíjate que esta es mi pose favorita de la Barbie de los 90. Con las manos en esta posición. Luego tiene articulación en la cabeza, en las piernas, sus típicas bending knees. Esta Barbie yo la conseguí en una tienda, en un antique mall, que tenían muchas Barbie así de los 90. Hace tiempo que no le he hecho un videito ahí. Ya pronto, próximamente voy a estar haciéndole como un buscando muñeca, un videito buscando muñeca en esa tienda. Entonces, pero anyway, en esa tienda fue donde yo encontré esta muñeca. La tienda se llama Relics Antique Mall y queda ubicada en Springfield, Missouri. Pues esta muñeca, no le voy a decir cuánto me costó, pero sí me costó bastante carita. Pero por internet también es bien cara en sí, la Totally Hair Barbie. Si la encuentras a buen precio, corres con suerte. Entonces, pero fíjense que para el precio, aunque estuvo carita, estuvo bastante bien. Eso no estaba tan mal. Pero bueno, mi gente, eso ya sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, me pueden apoyar regalándome un like. Suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo video. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. Me encuentran como Rockies Dolls. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye.